¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a hacer simplemente un unboxing de un cubo que, como decía, fue el que vieron en la última publicación de la pestaña comunidad, que si no lo han visto se lo dejo por aquí. Es un cubo de Rubik's como ese tal cual, de esta marca me refiero, no este mismo, pero pasemos a verlo. Saludo a esas tres personas. Voy a dejar este aquí en la esquina y pasemos al importante. Oh sí, igual que aquí Rubik's.com. Imposible. Supongo que ya se había visto un cambio de color, incluso la dificultad lo alerta como challenge level del máximo, del rojito rojito máximo, y es porque se ve así, se ve completamente amarillo. Pero si hago esto, ¿ven? Ahora al parecer estos dos son rojos, este verde, este blanco y este azul, y quizás este naranja. Así es, este cubo al parecer tiene creo que máximo dos colores en cada cara. Por ejemplo, este amarillo tiene blanco amarillo, este amarillo es verde amarillo. Y me emocionaba mucho, la verdad. Incluso en la parte de atrás vienen estas palabras. Ahí si alguien gusta leerlas. Y pues es dejado. Así que vamos a abrirlo. Creo que ya por aquí abajo es la más fácil. A ver, ¿cómo se encuentra? Bueno. No la comenté, pero bastante bonito el detalle de que tenga todo este diseño de cubitos en el exterior. Muy bonito de su parte. Nos encontramos con este rojo que se desarma. Y finalmente el cubo viene abierto por acá atrás. Lo saco, aquí está, sacamos lo de la dificultad, primeras impresiones. Incluso ahorita en la cámara se ve desarmado. Dios mío, oh, tienen como el tacto, no sé si ustedes han Ok, peso, siento ligeramente un poquito más pesado de normal que este. Quizás por el detalle, y es lo que les quería decir. No sé si ustedes han tenido de esos rompecabezas en los que pues también les cambiaba la imagen y tenían ese típico de... Lo voy a acercar al micrófono. Que se hacía muy cool. No sé si logran reconocer el sonido de los rompecabezas que tenían doble cara. Es el cubo. Me estoy mareando de solo verlo. Ahí tienes los colores. No entiendo por qué habrán hecho esto, quizás para que se viera mucho mejor. La cara amarilla creo que es la que mejor se ve de todas. Así la tendríamos, digamos, armada. Así todo... Uy, me cuesta. Bueno, amarillo. Contrario, debería ser el blanco. Que es esto, supongo que por eso quizás se nota mejor el amarillo, por eso después solo pusieron el logo en el amarillo. Creo que los centros no cambian, Miren, el azul se ve muy bonito, la verdad. Se ve bastante perfecto. Como sabemos, a la izquierda del azul tenemos el naranja. Aquí está la cara naranja. Que la cara naranja quizás es así. Ajá, hacia la izquierda. Y luego sigue otra vez el verde. Uy, el verde también queda bastante bien. El azul y el verde quedan bastante bien. Y por último, el rojo. El rojo también se nota bastante. No lo he girado, pero me huele a que va a girar mejor. No sé por qué. Tal vez sea por imaginación mía, pero me huele que va a girar mucho mejor que eso. Vamos a ver qué tal. Uy. Uy, está súper... Miren. ¿Se acuerdan que le dije que podía hacer esto con los cubos? O sea, me cuesta un poquito, no sé si por que se está moviendo también por abajo, pero si hago este giro, se ve bastante fantástico. Porque si en este no puedo lograrlo, pues sí puedo, pero es mucho más difícil. Es mucho más pesado, como les digo. Mucho menos esfuerzo en girarlo. Entonces, como dato curioso, creo que los centros no cambian de su lugar. Que eso es bastante bueno, ya sería un problema no saber ubicarnos con los centros. Blanco, rojo, azul, naranja y verde. Sí, los centros al parecer no cambian, eso es algo a agradecer. Pues ya que nos queda, desarmarlo, ¿no? Vamos a dar un buen desarmador. Según esto dice que es muy complicado, pero... A ver, si hacemos el intercambio de centros, ese se debería notar. Vamos a ver qué tal. Ahora vemos así el... Este debería ser el blanquito. Este es el rojo. El azul queda bastante bien, ¿eh? Ya me revolví. Vamos a desarmar. Tiene un giro bastante suelto, ¿eh? No me cuesta para nada. O sea, si ven que me trabo, debe ser por el corte de esquina, pero... Gira bastante bien. Bueno, me reconforta deshacerlo. No sé si es porque hace mucho que no tocaba un cubo, la verdad. Todo ese tiempo que estuve medio desaparecido, casi no toqué ni un cubo, pero gira bastante bien. No me duelen los dedos al hacer estos giros, pero bueno, así quedaría. Si lo comparamos en tamaños, yo digo que deben ser exactamente iguales. Sí, más son exactamente iguales. Ojo, aunque tal vez... No, sí, de tamaño son casi exactamente iguales. Quizás un poquito más grande este, pero muy poquito. No lo voy a armar ahorita en video porque supongo que debe llevar sus
tal vez horitas para resolverlo, o si te puede quemar la mente si no estás muy acostumbrado a armar un cubo. Recomendación: si quieres entrar al mundo de cubos, no compres esta inicial. Inicia con los básicos. Vas a odiar los cubos, supongo, que si llegas a comprar este. Corte de esquina, vamos a ver qué se me pasó hacer un inicio, más que enfoque. Uy, ¿esto es verdad? O sea, llega a la mitad del centro. A ver, tal vez un poquito menos. Miren, lo hace, ¿eh? Y esto es bastante bueno. Miren, llega a la mitad y lo hace. Cosa que este no puede. O sea, miren, le voy a poner ahí la mitad. Le cuesta bastante. Y este, bien, lo hace súper rápido. La mitad, la mitad. Sí, porque más de la mitad. Ay, güey. Quizás si lo haces con un poco menos de rapidez. Pero bueno, ese tiene mucho mejor. Supongo que porque debe estar más suelto. Le dio siento mucho más suelto este. Obviamente no lo podemos comparar con un cubo un poquito más de gama alta, que tiene mucho mejor giro, digamos. O sea, es bueno, pero siguen ganando estos cubos a comparación de este. Así que pues vamos a probar a hacer una cara, a ver qué tal. Supongo que si el centro no cambia, voy a empezar igual con el blanco. Tiene dos colores. Wow, para encontrarlos. Ajá, no sé si alcanzan a ver muy bien el detalle, pero no, creo que no se ve en cámara, pero líneas tienen como un seguimiento. Por ejemplo, esta pieza va hacia abajo porque si hago así suena. En cambio, esta otra va hacia los lados porque si hago esto suena. Tal vez eso también sea una ayuda para armar el cubo y me digan que lo estoy haciendo mal. Esto puede ser un buen detalle para armarlo, pero vamos a tratar de armarlos como si no supiera prácticamente nada. Esto debería ser mi cara, solamente mi cara blanca. Pero me he equivocado. Supongo que eso debe ser una regla de que pueda seguir la línea y luego no se confundan uno. Va a estar interesante armarlo. Y recuerden que pues si ya que yo me aprenda a armar este cubo, este cubazo que se ve bastante divertido, ocupan tutorial, pueden dejarlo siempre en los comentarios, ya que se ve que va a estar bastante entretenido. Bueno, pues por este video ha sido todo. Este ha sido el ganador, vamos a dejarlo por aquí. Por aquí ahí donde lo puedan observar bien. Ya saben que si les gustó el video pueden dejar su like, apoyándome con un like o suscribiéndose al canal. Algún comentario que tengan acerca de este cubo para que yo le responda. Así que por mi parte es todo. Estaré armando este cubo por mientras. Nos vemos en la próxima. Adiós.